Hey, bueno, estamos aquí en un juego indie de terror, Black Rose. No sé, la verdad es que no tengo ni idea de qué va el juego, pero me han dicho que es muy cortito, 10 minutos, como mucho, 14, 15, me han dicho, y me han dicho que lo jugara, me animara a jugarlo, que no mirara ningún vídeo. Vale, que no mirara ningún vídeo en internet ni nada, porque era muy muy corto y a lo mejor si. Y para. Va, vamos por aquí. Y a lo mejor si veía algún vídeo. Vale, ¿no? Me spoileaba. O sea que. Y como me han dicho que era tan cortito, he dicho, venga, vamos a mirar a ver qué tal está el juego. Vale, por el momento el tío solo puede ir. Bueno, el tío o la tía, no sé a qué personaje llevo. Para adelante y para los lados y ya está. No puede ni saltar, ni agacharse, ni nada. O sea que es muy simple. Ah, sí, sí que podemos abrir puertas. Creía que tampoco podía. ¿Cómo? La risa no me gusta. ¿Bosses? ¿Boss es el jefe, no? Dice. ¿Por qué? No tengo ni idea. Mi inglés, ya sabéis casi todo el mundo que es bastante. Ah, con el espacio te echas para. Oh my god. El espacio es. Es que no me estoy enterando mucho, pero con el espacio es como que. Ah, el espacio es para derribar las puertas. Mira ahí. Un móvil. Un monitor de bebé. Vale, espera. Ah, aquí no podemos echarnos para atrás. No, aquí el espacio no vale, o sea que tenemos que volver por donde hemos venido. Ya empiezan los sonidos. Y es que lo que yo llevo peor de los juegos estos de miedo son. No dejo hacer nada. ¿Quién está ahí? ¿Será más o menos? ¿O quién está o algo de eso? No hay nada aquí, ¿no? Vale, nada. Vale, el espacio solo servía para aquella puerta. Madre mía, estás que bajo por ahí, chaval. Ay, esto es de donde hemos venido. Y a la calle no se puede salir, ¿no? No sé, es que tendré que bajar por ahí. Bueno, pues vamos. De perdidos al río. Tengo un calor. Esto de grabar juegos en el ordenador en verano. Necesito un aire acondicionado. Para no morirme aquí. O me muero del susto o me muero del calor que hace. Madre mía. Esto es como un laberinto. Y aquí. Vamos a seguir, nosotros seguimos. Ah, pero si esto es otra vez para arriba. Bueno, igual era otra sala. Uy, 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 me estoy pegando una liada, padre. El otro monitor de bebé está aquí. Vamos a coger el monitor. ¿Por qué no puedo coger el monitor? Es extraño, ¿no? No me deja. Pues nada, vámonos. Joder, qué mal rollo me da el ataúd. ¿No le mires a los ojos o algo de eso pone? Bueno. Ahí es donde estaba el ataúd. Bueno, vamos para arriba. Igual es que. No sé. Qué mal rollo, ¿no?
Igual es que no sé qué tengo que hacer aquí. Y ya os digo, como no sé ni de lo que va el juego, pues no le mires a los ojos. Creo que ponía eso. Creo que estoy en el mismo sitio. Madre mía, creo que me he perdido. Creo que me he perdido. No, no quiero quedarme aquí. Vale, vamos a ver. Otra vez la del ataúd, tío. Es que yo creo que me están llevando. Ay, madre mía. Me estoy poniendo todos los nervios. Ay, perdón, le he dado el micro y todo sin querer. No sé. No, ¿por qué parpadea? ¿Quién ha bloqueado esta puerta? No es puto inglés. ¿Me pueden traducir los juegos al español o qué? Dios. Menos mal que no hay nadie en casa, que se le han salido todos a cenar por ahí, me han dejado sola, porque Dios. Puede estar con la puerta abierta y por lo menos entra un poco de aire. Estoy ya entre los nervios, el calor que hace y todo, y es que ya me ha puesto nerviosa, ya no sé a dónde ir. Uf. He subido por esas escaleras, ¿no? O por esas. Buah, no sé si he subido por estas o por las otras. No, 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 por favor, mira solo. No puedo verla, tío. Por favor, mátame ya. Oh. Se ha sido súper corto, ¿no? Ha sido cortísimo, cortísimo, pero ¿qué finalidad tiene este juego? No entiendo. Buah, es una chorrada de juego, es muy muy corto. Yo creo que no llevaré ni 5 minutos, o no sé, o no llega ni a 10. Pero te pega dos, son dos sustillos de nada, pero te pega dos sustos interesantes. Por lo menos a mí. Nada, espero que os haya gustado este juego. Es que cuando me asusto luego me entra la risa, soy así de extraña. Espero que os haya gustado este juego indie de terror, Black Rose. No tiene ninguna historia que yo sepa, no tiene ningún sentido, es que tampoco entendía muy bien las notas. Pero bueno, tiene dos sustos. Y nada, pues eso, espero que os haya gustado. Un besito y hasta la próxima. Dios. No, 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 por favor, mira solo. No puedo verla, tío.